Nico. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tuve un pequeño problemita que no sé qué pasaba con el Instagram que no me dejaba transmitir. En fin, pero acá estoy. No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Me escuchas bien? Escucho perfecto. Dame un segundo. Dale, no te preocupes. Ahora sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, Nico, juiciosa trabajando. Bueno, gracias por estar acá, gracias por todos No los te cambios preocupes. también que hicimos de hora y eso. Pero bueno, en Yo no me este acordaba que país. acá también había fútbol hoy, pues porque transmiten el partido de ustedes, entonces también pasa lo mismo, se paraliza todo. Además, Ah, llevamos 9 meses sin fútbol. claro. Está bien, bueno, sí, bueno, yo no soy tan fan del fútbol, pero bueno, hay que ir también a entender la gente y para que todos podamos estar también escuchando esta charla tan linda, tan importante que tenemos hoy. ¿Verdad? Listo, súper, Nico. Bien, vamos a empezar entonces. Te voy a Dale. presentar. Suan Moreno Gutiérrez es tu nombre y voy a leer así tal cual la presentación que vos me mandaste. Dice, politólogo de la Universidad Nacional, candidata a magíster en comunicación y medios de esta misma universidad, gestora cultural y comunitaria, líder social bogotana. El liderazgo se ha desarrollado a partir de acciones que fomentan el arte para la transformación social, defensora del acuerdo de paz. Actualmente acompaña técnicamente la implementación del punto 3, que es la reincorporación a la vida civil a partir de la promoción de la reincorporación comunitaria. Y, lo más importante, mamá de Pola y Catatumbo, su perra y su gato. Exactamente. Gracias, Nico, por invitarme. Gracias a Es mi vos. ¿Y el primera tema? vez en una cosa de estas. Bueno, la última. No, 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 esperemos que no. No lo haga tan mal. Bien, bueno, gracias de nuevo por estar. Comentarles a las personas que están conectando que todas las semanas tenemos vivos de Instagram. En este proyecto tan grande que se llama bastante grande, en este proyecto que se llama La Lógica del Encuentro, también tenemos un blog. Y todos estos videos quedan grabados y quedan subidos a YouTube, probablemente a partir de mañana ya esté ahí. Así que todos a compartir y pues si no lo pudieron ver hoy, bueno, entonces se lo comparten a sus compañeros y los podrán ver. Entonces el tema que nos convoca hoy es el acuerdo de paz y lo que denominamos el largo camino hacia la paz de Colombia o en Colombia en realidad. Y que es un tema que a mí, bueno, yo le tengo mucho cariño a Colombia, vos sabés. Y bueno, con Swan también estuvimos ahí trabajando un poquito en un proyectito que tuvimos sobre este tema. Así que, bueno, la idea y lo que yo te proponía, Swan, era, bueno, contar un poco del acuerdo de paz para aquellos que de alguna manera no están, quizás, o no están en Colombia, o no están enterados, o quieren entender mejor qué es lo que está pasando allá, ya hace unos cuantos años. ¿Ah? ¿Te parece bien? Sí, listo. Perfecto, de una. Listo, Nico. Bien. Nosotros tenemos preparado unas preguntas, pero la gente que nos está viendo, por favor, siéntase libre de ir preguntando en los comentarios, ¿tá? Así que bueno, si te parece bien, yo voy a ir, si, cuando vayan comentando, yo voy leyendo los comentarios. La primera Listo, pregunta que te perfecto. quería hacer es, ¿cuál es el origen del conflicto armado en Colombia? Porque muchos quizá que estando afuera no entendemos bien de dónde viene todo esto. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es, nosotros a diferencia de Argentina y de Uruguay y de algunos países del Cono Sur, no tuvimos una dictadura como tal. Tuvimos como un gobierno de transición con el general Rojas Pinilla, que no duró tanto tiempo, pero tuvimos algo que se llamó el Frente Nacional. El Frente Nacional fue que el Partido Conservador, que aún existe, y el Partido Liberal Colombiano,
se dividieron de alguna manera durante 4 años y 4 años el turno del poder. Entonces, cada 4 años, alguno de uno de los dos partidos se dividía el poder. Entonces, 4 años gobernaba el Partido Liberal, 4 años gobernaba el Partido Conservador, lo que le cerró la posibilidad a otro tipo de fuerzas para poder, pues, como ejercer su derecho político a la representación. Entonces, ese es uno de los puntos que de alguna manera genera, pues, como estas conflictividades que hay en el país. El otro punto, que aunque para muchos eso simplemente fue un acuerdo fundamental, para muchos otros eso también fue una dictadura, donde simplemente se estaban dividiendo los poderes, obviamente no tan fuertes como las del Cono Sur. Lo segundo es el tema, y ese es el más importante, que es la tierra. Entonces, Colombia es un país de terratenientes, es un país donde la propiedad de la tierra ha generado muchos conflictos y es la que le da pie, pues, de alguna manera, a todo el tema del conflicto armado. Entonces, yo había sacado como una especie de un textico de Alfredo Molano. Alfredo Molano era uno de los mayores, de los expertos en conflicto armado colombiano, y es una crónica que hace sobre una película que es muy recomendada, no sé si la encuentra en internet, que se llama Retratos en un mar de mentiras, y habla sobre este problema muy en la actualidad. Entonces, voy a leerles un poquito. Y nunca terminan de huir del mar de mentiras de la publicidad oficial y el mar de las verdades creadas por terror. Pero huyen, siguen huyendo, huyen hacia atrás, hacia el origen de la tragedia, en una tragedia de estar en una renoleta destartalada. Van a desenterrar los papeles de la tierra del abuelo, en la huida, que el abuelo en la huida enterró en las cenizas de la mujer, su casa, su finca. Todavía creen que son los títulos y no las pistolas los que acreditan la propiedad. Al gobierno los únicos papeles que les importan son los de la identidad. Este texto, que es una crónica que hace de la película Alfredo Molano en una columna que él tenía en El Espectador, termina así. No voy a poner el nombre de los políticos que están acá interfiriendo porque no me interesa hacerles publicidad, pero dice, un político progresista dice, no es una película, es la palpitante realidad de un país que vive la guerra por la tierra. El de derecha balbucea, no es una mentira repetida. No, es una mentira repetida. Sí, revira el político progresista, repetida 4,5 millones de veces, una por cada colombiano desplazado. Es un tema que mete la llaga en el origen del conflicto, que siempre ha sido tapado a bala en este país, que es el problema de la tierra. Además que está también fomentado por todo el tema del narcotráfico que hay en el país. Entonces, los cultivos de uso ilícito, las pocas oportunidades que tiene el campesinado, lo rentable que es el negocio de los cultivos de uso ilícito, pues generan efectivamente que haya una conflictividad que tiende a recaer en un círculo de violencia, especialmente en lo que nosotros llamamos la Colombia Profunda, que son los territorios más desatendidos además por el Estado en el país. No sé si con eso te respondo o... Sí. Aparte, me imagino que para el corto tiempo que tenemos es muy complejo entrar en esto, ¿no? Pero qué interesante ese texto de Molano, que a mí Molano me encanta. He leído poco de él, Ahorita se pero. los pongo en la bio. Ok, perfecto. Entonces, en este conflicto armado, ¿cuáles son? Quizás un poco difícil como nombrar a todos, pero ¿cuáles son los distintos actores que participan en él? Bueno, está el Estado, efectivamente, y las fuerzas legítimas del Estado. Están los terratenientes y los empresarios ganaderos, por ejemplo. Pues como las grandes élites en Colombia que están pues todo el tiempo expropiando la tierra de alguna manera. Están los paramilitares que si bien dicen que en teoría se desmovilizaron en el 2006, pues se generaron unos ciclos de violencia y de repetición donde efectivamente ellos vuelven ya transformados en otras cosas que les llaman acá bandas criminales, pero siguen siendo los mismos paramilitares. Pues fomentados además por algunas fuerzas del Estado, están las guerrillas. Entonces hemos tenido muchas,
pues obviamente las más conocidas son el ELN y las FARC, porque pues son de las guerrillas más antiguas del mundo, pero pues también estuvo el Quintin Lame, el EPL, el M19, o sea, hay como una gran variedad de guerrillas en el país. Y actualmente pues está efectivamente los narcotraficantes. Se habla que en algunas zonas del país está haciendo presencia el cartel de Sinaloa, que ahorita si quieren cuando hablemos del acuerdo ahondamos un poco en eso. Y pues las víctimas, que generalmente son población pobre y campesina. Entonces esos son más o menos los actores del conflicto. ¿Cómo? Capaz que esto es una pregunta, no lo teníamos planificado, pero capaz que es una pregunta ingenua, pero Bien. ¿cómo termina alguien siendo guerrillero o paramilitar? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo qué? termina siendo guerrillero o paramilitar o algo así? Bueno, de acuerdo a lo que yo he escuchado y a mi experiencia, yo trabajo en este momento en el proceso de implementación del acuerdo especialmente con población exguerrillera de las FARC. Pero pues de acuerdo a los relatos que se han recuperado y pues también las mismas cosas que ellos cuentan del voz a voz, es un tema de desigualdades. Colombia es un país muy desigual, creo que es uno de los más desiguales de Latinoamérica después de Haití. Entonces es un tema de falta de oportunidades, donde efectivamente esto es un caldo de cultivo para que los grupos armados pues terminen de alguna manera reclutando chicos y chicas, que terminan entrando a una guerrilla y que empiezan a darse cuenta de que hay unas desigualdades sociales y pues que un grupo armado te ofrece unas condiciones que seguramente no vas a encontrar si sigues asistiendo a la escuela. Pero adicionalmente también ha sido una lucha es un tema de violencias, ¿no? Entonces a mi papá lo mató y entonces yo termino yéndome para porque he sido víctima de lado y lado de los grupos. Pero adicionalmente también es un tema de conciencia de clase. Por ejemplo, muchos de los líderes guerrilleros con los que yo trabajo, pues a pesar de tener oportunidades, por ejemplo, pues tomaron la decisión consciente de darse cuenta de que siendo este país tan desigual, pues lo más importante era, pues la única forma de sacarlo de donde estaba era, pues a partir de la lucha armada. Pues para acabar con esas desigualdades. Entonces, es como también hay un tema y es ahorita cuando hablemos un poco de los acuerdos de paz, digamos, en Colombia se hicieron varios intentos de acuerdos de paz, por ejemplo, con las FARC, y en el marco de esos acuerdos de paz se han violentado los consensos para que ellos vuelvan a la civilidad, entonces, o para que volvieran. Entonces, tuvimos muchos fracasos, entonces se crea la Unión Patriótica, que era de alguna manera un partido, pues donde estaba el Partido Comunista y estaban las fuerzas de izquierda, pero también estaba las FARC, y hay un genocidio de aproximadamente 4.000 personas de la Unión Patriótica a las que termina asesinando el paramilitarismo y el Estado colombiano. Entonces, pues acaban con todo un partido político y la gente de FARC dice no más y se vuelven a ir para el monte y fracasa el Estado. O también hay acuerdos como de voluntades y están en un proceso de diálogos y bombardean los lugares donde estaban. Entonces son como un montón de desconfianzas que se han generado entre el Estado colombiano y las insurgencias, que generan pues que la gente termine otra vez tomando las armas o tomando la decisión de yo estaba en la civilidad, pero como no me están garantizando la vida, pues decido irme a un grupo armado, especialmente a una guerrilla para eso. En el caso de los paramilitares es un proceso de reclutamiento también, donde los chicos, pues lo que les estaba diciendo, como que hay una oportunidad, les pagan muy bien además, y es también como por el negocio de la coca que se sustenta muchas veces este negocio del paramilitarismo en el país, pues por la protección de los cultivos ilegales, entonces es como, y por quedarse con el negocio en este tema. Sí, y bueno, y en todo este contexto, en un momento se hace un referéndum de si se quiere o no se quiere el acuerdo de paz y sale que no. Entonces, ¿por qué la gente votó que no? ¿Y por qué aún habiendo votado que no, igual se promueve un acuerdo de paz? Uy, nosotros le decimos la plebitusa. De hecho, hace 6 días estábamos cumpliendo, eran 3 o 4 años de la plebitusa. Sí, eso fue en el 2016, sí, 4 años de la plebitusa.
Pues primero pedirle perdón al mundo porque nunca pensamos que los colombianos fuéramos tan pendejos. O sea, uno no, pues uno decía como no es posible que pasen estas cosas, pero pues primero fue una campaña de desprestigio de quienes han vivido de la guerra políticamente toda la vida, pues porque esos, los sectores políticos de derecha se han aprovechado además de la guerra, y la guerra es un negocio y también es un negocio electoral en este país, entonces pues hay como una campaña de desprestigio hacia el acuerdo de paz. También hay un tema y es que las FARC no son muy queridas en este país porque, pues además de que cometieron muchos errores en el marco de la guerra, pues han también ha habido una campaña obviamente mediática para acabar con su pues prestigio nunca han tenido, pero como para estigmatizarles aún más, a pesar de las cosas que han hecho, pues por lo menos en las grandes ciudades. Pero hubo una campaña de desprestigio y de publicidad muy, muy parecido al Brexit, ¿no? Además porque fue por la misma época. Entonces es un fenómeno en el que efectivamente las iglesias cristianas, acá el tema del catolicismo y el cristianismo es muy fuerte, pero fue un tema de las iglesias cristianas evangélicas. Los partidos de derecha, como la mayoría, un montón de gente de esta población sale a decirle al otro que es que nos íbamos a volver un país castrochavista, homosexual, que la ideología de género era una cosa terrible y pues el tema del género en el acuerdo era pues porque las mujeres efectivamente estamos más afectadas por la guerra en el país. Entonces fue como una campaña de desprestigio muy fuerte y también creo que la población joven colombiana se confió mucho y no salió a votar. Entonces, a pesar de que se hicieron las campañas y esas cosas, pues como que la gente joven, que es la que más tenía como una perspectiva de vivir en un mundo distinto o en un país distinto, no salió a votar masivamente tampoco. Y es muy triste porque los municipios pobres, que han sido además los más afectados por el conflicto en este país, y Bogotá, hay que decirlo, pues fueron los que votaron sí. Entonces, Bojayá, que tuvo una masacre terrible y fue víctima de los paramilitares, pero también de las guerrillas. Toribio, Cauca, que es un municipio en el Cauca que ha sido muy afectado y sigue siendo muy afectado por el conflicto. Como todas estas zonas alejadas, vueltas nada, abandonadas por el Estado y que además han sido afectadas por el conflicto, votaron que sí. Entonces era mucho más triste para nosotros porque les fallamos de alguna manera y porque la campaña de parte del uribismo, del desprestigio desde el procurador, que ahora es el delegado de Colombia en la ONU, pasando por el expresidente Uribe, pasando por como todas estas fuerzas que vienen de esa guerra, fueron las que hicieron una campaña de desprestigio. Santos reconoce que fue un error haber lanzado esto a un plebiscito, pues además porque en la Constitución colombiana la paz es un derecho. Entonces, pues lo lanza esto y cuando pierde, además de llorar, porque creo que yo nunca había llorado tanto, ni siquiera un amor me había hecho llorar de tal manera. En una de estas tusas, nosotros le decimos, no sé si ustedes usan la misma expresión, pero la tusa para nosotros es como este mal de amor, como este Ahora todos sabemos despecho. lo que es, gracias a la canción. Ah, bueno, listo. Pero la tusa fue tan terrible que yo creo que yo nunca había llorado tanto en la vida. Pero adicionalmente, pues lo que salimos fue a tomarnos las calles. Entonces, pues se genera, muy, muy, pues Colombia no es un país de muchas movilizaciones y muy efectivas. Pero en este caso, como que la población joven y pues también como que las personas que estábamos a favor del acuerdo y esto, pues salimos a tomarnos las calles. Entonces Santos pues también empezó a tener un respaldo desde la movilización social para poder sacar adelante el acuerdo, porque además era terrible también para las personas que estaban en los campamentos guerrilleros, o sea, esta gente estaba poniéndole su esperanza a salir de esta vaina así, entonces pues hubo como una movilización social importante que logró que existiera una legitimidad más allá de las urnas. Para que Santos pudiera pues firmar el acuerdo con las modificaciones que solicitaron las personas de la derecha. San, Pero bueno. aparte que Santos era uribista, ¿o no? Yo creo que no. Yo creo que Santos siempre ha sido santista. Santos es una persona que sabía que iba a Se ser presidente de responde este país desde antes de nacer.
porque en este país las castas políticas se dividen en la presidencia y los santos son de esas personas que se lo dividen. Pero pues Uribe es una cosa muy chistosa y es un fenómeno en el que efectivamente la clase paramilitar y gamonal de este país se toma el poder. Son dos formas distintas, porque siempre ha sido como la burocracia y esta derecha burguesa del país en el poder, y Uribe les rompe un poco el proceso, y entonces pues se acomodan estos 8 años con Uribe. Santos dice, voy a ser el presidente de Uribe, y pues Santos, que sí es un mandatario con proyección de Estado y un jefe de Estado, pues dice, yo a ti no te voy a hacer caso, cosa que no nos pasa con Duque, que es un pobre pendejo que salió de la nada. Entonces es como, pues, no lo traiciona, yo siento que no hay una traición, sino que eso se venía a venir porque Santos no es pendejo, Santos sí es un jefe de Estado, no soy santista, pero pues es una persona que desde chiquita la prepararon para ser presidente, a diferencia de otros. Qué loco. Sí. Pasemos ahora al acuerdo de paz per se. ¿Quiénes son los que firman el acuerdo de paz y quiénes quedan afuera? ¿Y por qué te pregunto quiénes quedan afuera? Con esto del referéndum, alguna vez escuché que hay gente que votó que no porque hay unos territorios que estaban casi que protegidos por las FARC. Si las FARC se iban de alguna manera, iban a entrar otros grupos armados que iban a ser como le iban a ser peor al territorio, ¿no? Entonces, firman el acuerdo de paz, ¿quiénes firman? No, me imagino que las FARC están ahí, pero hay otro, un montón de grupos que quedan fuera, ¿cierto? Pues es que este es un acuerdo de paz que se firma con la insurgencia de las FARC. Al mismo tiempo, Santos estaba haciendo un intento de diálogo con el ELN. La negociación con el ELN es un poco más compleja por su estructura. Las FARC eran un grupo, o son un grupo que genera, o sea, muy jerárquico, con unas jerarquías muy definidas, mientras que el ELN es un poco más disperso y más participativo, por decirlo así. Entonces, pues se estaba haciendo un intento de diálogo también con el ELN, pero pues no se pudo hacer, o sea, esto terminó finalmente muy bien. De hecho, terminó en el gobierno de Duque. Y pues el acuerdo se firma básicamente con las FARC, con ningún otro grupo. Y nosotros ahora tenemos los grupos armados organizados al margen de la ley, que son como reductos de los paramilitares, narcotraficantes, que el Clan del Golfo, que actúan muy en términos de paramilitarismo, pero también de banda criminal, como no sé, como el cartel de Sinaloa y estas cosas. Y este, como es un acuerdo con un grupo político y se le reconoce el estatus a la guerrilla de las FARC de ser un actor político, y no terroristas, ni no narcotraficantes, y no un grupo armado de este tipo, pues entonces se genera un acuerdo con las FARC. Ahorita hablamos, si quieres, del tema de los campesinos que decían que iban a quedar desprotegidos porque las FARC los protegía, ya te lo cuento, pero pues básicamente el acuerdo es un acuerdo entre el gobierno nacional y el Estado colombiano, aunque nadie que no lo admitan, es el Estado colombiano con el grupo insurgente de las FARC. Es básicamente eso. Y pues yo siento que no fue una votación negativa por parte del campesinado que estaba protegido. Yo creo que el campesinado y de alguna manera la base que protegía a las FARC como haciendo la presencia del Estado, las FARC eran Estado en muchos de los municipios pobres y en la ruralidad colombiana, en muchos lados, porque no hay presencia del Estado. Entonces llevaban servicios médicos, no, pues con los médicos que ellos mismos habían preparado, o llevaban pues educación en algunos lados, o prestaban servicios de seguridad, o dirimían conflictos por un cercado. Entonces, pues evidentemente yo soy una base social importante que quedó desprotegida, no era mito, porque eso es lo que está pasando. El Estado colombiano no tuvo la perspicacia ni la capacidad de llegar a estas zonas a hacer y a ocupar el lugar de las FARC. Y pensaron, además, este gobierno principalmente, piensan que simplemente es llegar con ejército a los sitios y no con garantías de derechos, ni con bienestar, ni con ese tipo de cosas,
sino que piensan que es mandar un contingente de soldados y pues las fuerzas militares en este país también son corruptas y se permiten permear por el narcotráfico. Entonces esto es un tema que termina siendo un círculo vicioso y si bien durante el gobierno Santos estuvimos muy tranquilos, entre comillas, y los homicidios y el conflicto y la confrontación armada se redujo un montón, pues está volviendo a surgir, pero ya es más por un tema de del narcotráfico. Entonces tú no puedes dejar abandonado un lugar cuando hay pues un negocio redondo que cualquiera se va a querer apoderar porque es un negocio rentable y lucrativo. Y pues más en la ilegalidad. Entonces pues es como eso. Bien. Bien, no sé si les cuento digamos un poquito del acuerdo o bueno, no, sí, Sí, pregúntame. vayamos a ver, ¿qué es el acuerdo? El acuerdo es un texto de 392 páginas. No, mentiras. El acuerdo tiene, pues básicamente, yo creo que es un excelente acuerdo. Y ha sido muy importante en términos de buscar el desarrollo de las comunidades rurales y campesinas. Entonces, el acuerdo tiene 5 puntos. El primer punto es la reforma rural integral. Esto tiene como 4 acápites, que una es como el acceso a la tierra para la población campesina. Entonces hablaba de la creación de un fondo de tierras para que las personas, los campesinos sin tierra en este país, que son muchos, pudieran acceder como a la propiedad rural y entonces los baldíos se legalizaran. Y bueno, porque además acá los baldíos los cogen es los grandes terratenientes y no. Y no hay, pues como para el campesino sin tierra, que es el pobre, el que está mal, entonces para eso sí, no porque a ellos les toca, y además a ellos los desplazan y son propietarios de la tierra. Lo segundo es los programas con enfoque de desarrollo con enfoque territorial. Los PDET pues, se priorizaron en 170 municipios del país y en 16 zonas. Entonces se priorizaron los municipios más afectados y las zonas más afectadas por el conflicto. Y la idea es llevar desarrollo a estos lugares en 8 espacios, como en 8 pilares. Entonces, hablamos de acceso a tierra, de seguridad alimentaria, de acceso a la salud, de educación, reconciliación y convivencia. Entonces, tiene como 8 acciones, se supone, y la idea era que esto fuera una construcción participativa con las comunidades campesinas de estos municipios. Y pues tuvieron ahí como una metodología donde le preguntaban a las veredas y las veredas tenían un grupo motor y se lo llevaban al municipio y el municipio a la región. Y la idea era que se implementaran en 10 años y eso llevara a desarrollo a estos territorios donde nunca ha habido presencia del Estado, pues eso está súper lento, no hay plata, los municipios son pobres, bueno, eso es un problema, pero pues es una muy buena idea de desarrollo territorial. Pues estaba también el tema de infraestructura, de los planes nacionales para la reforma rural, que era como la infraestructura rural, las condiciones para el desarrollo social y el acceso a derechos de los campesinos y estímulo a la economía campesina y pues el sistema nacional de seguridad alimentaria, porque Colombia es un país que es muy rico en producción de alimentos, pero pues hay unas dificultades muy grandes para la comercialización y el transporte de los mismos. Entonces, pues hablar de seguridad alimentaria es importante. Además, porque con todos los TLCs, con los diferentes países, pues no tenemos, no hay competitividad. El segundo, pues habla de los temas de participación política. Entonces, es como se generó como un esquema para las garantías de la oposición política, de los partidos de oposición. Adicionalmente se habló del fortalecimiento de la participación ciudadana y finalmente de la participación electoral de las FARC, que esto fue pues absolutamente debatido y estamos con un debate grandísimo pues porque las FARC confesaron el magnicidio de un líder conservador, entonces pues durante 25 años se pensó que había sido el ejército y los paramilitares y el mismo Estado colombiano, entonces esto es un debate grandísimo donde están diciendo que además van a tienen que renunciar a las curules por eso y pues esto se negoció en el acuerdo. O sea, las FARC son un grupo político y como grupo político ellos decidieron que se firmaba el acuerdo si les daban espacio para participar en política en el país. Entonces, pues se hizo como eso y adicionalmente pues la creación del nuevo partido, ellos tienen su partido, tienen un espacio de participación durante 8 años, después de 8 años ya les toca salir a buscar los votos. Se han presentado en elecciones en diferentes
municipios ahorita, como que eso es solamente en Senado y Cámara, como en el legislativo. No les ha ido muy bien, pero tienen alcalde en Turbaco, por ejemplo, que es un municipio ahí al lado de Cartagena. Entonces están ahí como empezando a meterse en la vía electoral. El tercer punto, que es en el que yo trabajo, es el fin del conflicto, que es el cese al fuego y la dejación pues, bilateral, que fue cuando se hizo el cese al fuego y ellos se fueron para lo que eran las zonas veredales transitorias de reincorporación, que fueron como los primeros puntos. Después está todo el tema de garantías de seguridad, pues que no se está cumpliendo lo suficientemente bien, y porque tenemos en este año aproximadamente 250 exintegrantes FARC firmantes del acuerdo asesinados desde la firma del acuerdo, pero adicionalmente este año han ocurrido muchas masacres en el país, más o menos unas 15 o 20, durante la pandemia además, o sea, donde se supone debería estar más calmado el asunto, pero adicionalmente han estado asesinando líderes sociales en el país, sobre todo en estos territorios de la Colombia profunda, pues a diestra y siniestra, y el gobierno no está haciendo mayor cosa. Y pues el tema que yo trabajo, que es la reincorporación a la vida civil, hay una diferencia en el mundo, en la dejación de armas, siempre es un tema de desarme, desmovilización y reinserción. Las FARC plantean un nuevo modelo, porque ellos dicen que ellos hicieron un acuerdo, ellos no se rindieron, y en ese sentido hay una reincorporación a la vida civil, y adicionalmente hay una reincorporación del Estado a los territorios. Entonces, es el tema de la reincorporación. Sí, entonces es como, pues primero para nosotros que estamos trabajando ahí es un desafío en términos de la política pública, porque todo lo de DRE pues sirve en algunas cosas, pero nos toca inventarnos la política pública. Lo segundo además es un tema de participación, ellos están activos decidiendo cosas sobre su proceso de reincorporación, entonces se crea el Consejo Nacional de Reincorporación, donde están las FARC y está el gobierno, y pues las decisiones en teoría se deben tomar de manera articulada y consensuada, y estos espacios también existen en los territorios, entonces es como un actor político y un ejercicio de participación ciudadana que a las FARC les cuesta, pues porque es difícil entender también la lógica de la burocracia del Estado colombiano, que es bien burocrático, pero es un proceso donde es un ejercicio activo de la ciudadanía, y en la reinserción es más como yo le ofrezco tales cosas para que usted no vaya a la cárcel, etcétera. El cuarto punto del acuerdo es la solución. Me parece como súper clave eso, porque no sé, luchaste toda tu vida contra un sistema al que después vas a tener que ser parte de él, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo hacer, no? Como para decir, bueno, está bien, yo dejo las armas, pero voy a seguir luchando para que esto cambie, ¿no? Como que qué duro. Sí, es un tema, digamos, a la gente fuera no le gusta que le digan excombatiente. Que ellos dicen, nosotros seguimos combatiendo, pero ahora desde la civilidad. Entonces, además es un tema, pues es que meterse en la burocracia del Estado colombiano es una, perdón la palabra, mierda. Entonces, entender toda esta lógica y pues también tener gente dura que entienda esa lógica es muy complejo y pues cuesta mucho, además porque ellos tenían unas expectativas, pero pues también perdimos las elecciones a presidencia, entonces esas expectativas pues se disminuyen porque esta gente lo que menos le interesa es el acuerdo de paz como está. Entonces, ha sido bien complejo, pero es bonito entender que, pues además también como la importancia del acuerdo de paz para que ellos puedan incidir en las políticas, en las elecciones, como en esas cosas, ha sido bien interesante. Pero es muy duro, porque claro, ellos toda la vida han estado luchando en contra del sistema, es ahora luchar contra el sistema, pero desde el sistema. Bien complicado. Claro. Entonces eso. Bueno, el cuarto punto es el tema de sustitución de cultivos ilícitos, que esto no se ha implementado, ahora quieren meterle al glifosato todo, a los pobres campesinos que cultivan coca les prometieron los proyectos productivos pues, de sustitución que no llegaron. Estamos en un conflicto muy grande en este momento en el país, en zonas especialmente cocaleras y de siembra de marihuana, que por eso también están matando a los líderes sociales indígenas, a los mismos exintegrantes FARC, pues por el tema de la sustitución voluntaria de cultivos. Hay como una pugna ahí muy grande por el tema y el gobierno tampoco está haciendo nada para implementarlo.
Está bueno, el otro punto que es como el tema de salud pública, entender que, pues, que el tema de consumo también es un problema que está creciendo en Colombia y que hay que atacarlo, y pues el tema de la solución al problema del narcotráfico. Y finalmente, como siempre se ha dicho, está el punto 5, bueno, y también hay un punto 6 que es todo el tema de la misión de verificación de la ONU, pero pues en eso no me parece tan importante, el punto 5, que es todo el tema del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces ahí es donde hablamos de alguna manera de todo el tema de la verdad, del centro de las víctimas, de la entrega de bienes para resarcir el daño. Entonces es como, y todo el tema de la justicia especial para la paz, que es como el sistema judicial transicional que se creó para este tema. Y el tema de la Comisión de la Verdad, que es como la Comisión de la Verdad lo que está tratando de hacer es recopilar como estos casos sin que necesariamente tengan que ir a justicia para poder tener como la verdad sobre el conflicto armado en el país desde todos los puntos de vista, porque acá no solamente es la idea es que cuenten las FARC la verdad, sino que también los militares, los policías, el Estado colombiano, pues como que todo el mundo empiece a aportarle a las víctimas y a la verdad, que es lo más importante en términos de la reparación del daño. Ese es como el acuerdo, muy reducidas las 300 páginas y todas sus complejidades. Bueno, y está como con los enfoques, el enfoque de género es súper importante en el acuerdo, aunque querían desprestigiarlo diciendo que nos íbamos a volver homosexuales castrochavistas. Etcétera. Sabes que, perdón, capaz que vuelvo un poquito para atrás, pero no me quiero No te perder con mis preocupes. comentarios que están haciendo. Acá Manuel, bueno, él, ahora que se fue a ver el partido, pero él preguntaba, el punto 4 dice, ¿por qué no hay una legalización para el freno del narco y mermar su poder? Pues dile a Manuel que yo creo, yo personalmente, es mi opinión personal. Creo que lo que se debe hacer con la droga es legalizarla, además es un muy buen negocio, es decir, imagínate tú los impuestos que podríamos generar por la exportación de hoja de coca o lo que sea a otros países. Pero ahí hay unos intereses muy grandes de por medio, entonces están los Estados Unidos y los países en temas de drogas. Pero pues además nosotros somos una colonia gringa horrible, pero adicionalmente también hay un interés económico muy fuerte. Entonces uno sabe que el Estado también tiene sus asociaciones por debajo de cuerda con el narcotráfico en el país y también viven del narcotráfico. No sé, el embajador de Uruguay, de Colombia en Uruguay, el anterior, el de hace poco, del gobierno Duque. Le hicieron un allanamiento a una finca acá cerca de Bogotá y el tipo tenía coca y tenía y estaba produciendo coca De en acuerdo. Cundinamarca, que es muy Hitler, raro porque en Bogotá, Hitler. en el país, sí, en el país las zonas de producción de coca son las zonas fronterizas. Bueno, no, el man estaba produciendo coca en Cundinamarca, que es acá al lado de Bogotá, y eso no pasaba, ¿sí? Dios mío. Entonces es un Estado que además es cómplice del narcotráfico, aunque se las den de dignos, entonces por eso no van a legalizarla, pues porque no les conviene, económicamente no es rentable. Yo creo que este país lo sostiene además la producción de droga también. No sabemos qué pasaría si, no, yo no sé qué pasaría si en la pandemia no se produciera, por ejemplo, porque quién sabe cuántos empleos en las regiones de campesinos que además no les pagan mucho, pero son los que la producen, se están salvando porque raspen coca en el Catatumbo, por ejemplo. Entonces es como eso. Es bien difícil, es bien complejo, pero yo también creo que hay que legalizarla. Pero este país es muy godo, tenemos un partido que se llama Conservador, entonces imagínense. Nosotros, ah, sí. Latinoamérica va por ese camino. Me asusta un poco, pero bueno. Bien, y en algún momento cambia el gobierno de Santos a Duque y cambia de alguna manera el tratamiento, digamos, del acuerdo de paz. ¿Qué es lo que cambia? Pues yo creo que es la lentitud en la implementación. Ellos se inventan una cosa que se llama la política de paz con legalidad. Entonces es como paz con legalidad, como si la paz que se firmó Santos fuera una paz, no sé, corrupta o, bueno.
Entonces, pues desfinancian el proceso, desprestigian a la Jurisdicción Especial para la Paz, la implementación deja de ser participativa, por ejemplo, en términos de reincorporación, se inventan una cosa de los legítimos poseedores de la tierra, entonces en este país los terratenientes han desplazado a los campesinos y los han amenazado para que les firmen la escritura. Y entonces dicen, no, pero es que yo no sabía que eso era un producto de desplazamiento, yo soy un legítimo poseedor de la tierra. Hacen más lento el proceso, lo tienen sin financiación, pero lo más triste y lo más difícil es el asesinato de las personas, pues en proceso de reincorporación, de los líderes sociales, la revictimización que se agudizó el conflicto, en el Cauca la situación está muy difícil, en el Catatumbo la situación está muy difícil, la presencia del Estado no existe, empiezan a hablar otra vez de fumigación con glifosato, que eso es una cosa terrible para el acabar con los cultivos de coca. Entonces, y un tema de su amenaza permanente de hacer trizas el acuerdo final de paz. Entonces, todo el tiempo están en esta incertidumbre, entonces pues evidentemente hay unas disidencias de las FARC que toman la decisión de irse otra vez para el monte, eso pues además legitima un poco al gobierno, pero también uno dice pues mano, estamos en este proceso y esta gente no siente garantías tampoco, pues lo más obvio era que se fueran. Se bajaron las morales, la moral de la tropa de alguna manera, por decirlo así, como de la gente, ha sido muy complejo y pues también que aceptar que Santos no dejó el andamiaje institucional adecuado para la implementación del acuerdo en muchos de los puntos, entonces, y pues también tuvo muy poco tiempo para hacerlo, eso requería unas reformas administrativas muy importantes, entonces ha sido una situación bien compleja, pues porque a este gobierno no le interesa el acuerdo de paz definitivamente, solamente le interesa para ganar legitimidad diciendo que se está incumpliendo. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que las FARC no han entregado los bienes. Las FARC lleva 3 años rogándoles para que vayan y los reciban. De hecho, a uno de los exintegrantes FARC que mataron hace poco en Montes de María, lo matan porque estaba haciendo la medición de un predio que tenían que entregar y que era el funcionario público quien tenía que ir a medirlo. Y él terminó haciéndolo porque si no les dicen que no lo hagan. Entonces, no hay garantías para que los firmantes entreguen los bienes y el gobierno no hace nada al respecto. Entonces es como el desprestigio total y todo el tiempo del tema. Hay una cosa buena, por ejemplo, a mí sí me parece bien que las FARC estén en el Congreso y tengan su partido, pues porque también están entendiendo el modelo de la democracia colombiana. Y hay unas bancadas y una gente que les está apoyando, pero pues también hay otros como el Partido Liberal, que si bien le apostaron a la paz, pues no dudaron en por cuotas burocráticas ir a hacer alianza con el uribismo. Entonces son como varias cosas del oportunismo también de los políticos colombianos, pero yo siento que también este es un país un poco más preparado para ciertas cosas. Es decir, yo no creo que las movilizaciones del año pasado se hubieran dado si no estuviéramos en el marco de la firma del acuerdo de paz. Entonces es como nos ha dado para pensar en otras cosas también, porque acá todo era las FARC, las FARC, las FARC, las FARC. La culpa de todo era de las FARC. Y entonces la consulta anticorrupción termina siendo la corrupción lo más importante en el país, porque ya se acaba el discurso de que todos son las FARC. Y pues eso también ha sido positivo de alguna manera. Esperemos que nos traiga vientos mejores todo el tema. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí te quería hacer el quería llegar al tema y recién lo nombrabas, los asesinatos a los líderes sociales, y a veces uno de afuera los ve, quizás no entiende mucho, y dice, ah, pero esto está, son como cosas distintas, ¿no? Como una cosa los asesinatos, otra cosa es el acuerdo de paz, otra cosa es la guerrilla en cuanto, ¿qué tiene que ver esto de los asesinatos a los líderes sociales con el acuerdo de paz? Pues lo primero es que no hay garantías, es decir, se negociaron las garantías de seguridad para las personas y la participación política y como la garantía de la oposición y estas cosas, y no la hay. Entonces, pues eso es algo que se está incumpliendo. Lo segundo es que los asesinatos de los líderes sociales también se dan en la medida en que el líder social, pues es quien cumple la misión del Estado inexistente, es quien moviliza cosas, es el que lucha contra
las injusticias, es el que está buscando un bienestar para su comunidad, de manera altruista muchas veces. Entonces, estos asesinatos de líderes sociales lo que demuestran es que el Estado colombiano no ha sido capaz de asumir la presencia del Estado en el país. Entonces es una cosa absolutamente triste porque también es un proceso donde seguramente estas bandas de narcotraficantes y estos paramilitares lo que hacen es romper con el tejido social de las comunidades para que la lucha comunitaria pues baje la guardia, ¿sí? Entonces es como, pucha, es muy triste porque cuando asesinan a un líder social, una comunidad queda desarticulada y con miedo. En el Catatumbo, en la época de los paramilitares, lo primero que llegaron a hacer los paramilitares para quedarse con todo el negocio de la droga en esa zona del país, que eso es la frontera de norte de Colombia con Venezuela, en la parte de arriba. Entonces, cuando llegaron los paramilitares en el 99, lo primero que hicieron fue matar a los líderes sociales del Catatumbo para que la gente tuviera miedo y no se resistiera. Y eso es lo que está pasando. Es decir, tú generas miedo, la gente no se organiza, no hay un cambio de modelo, seguimos en la misma cosa que beneficias a los grandes terratenientes y a los grandes capitales en el país. Nosotros pareciera que viviéramos en la época feudal, a veces en los territorios colombianos. Entonces, pues cuando no hay organización social es muy difícil y lo que hacen es romper el tejido, romper a la gente y evitar que la gente se sueñe un país mejor también. Básicamente. Así, ayer antes, estos días estaba leyendo justamente de este tema y decía, había un informe que decía que finalmente el gobierno estaba declarando menos muertes y menos asesinatos a líderes sociales de lo que realmente pasaba. Y mi pregunta finalmente es, ¿por qué al gobierno le interesa que sean menos de lo que realmente son los asesinatos? Yo creo que este gobierno es un gobierno muy inepto. O sea, además estamos en el peor de los mundos, ¿no? Tenemos una pandemia, un presidente inútil, un tipo que yo creo que ni siquiera había administrado la nevera de su casa, o sea, una cosa absurda. Un montón de funcionarios públicos que no trabajan lo suficiente, o pues que trabajan, pero lo hacen muy mal. Entonces lo que ellos necesitan es decir que ellos están trabajando y están haciendo las cosas bien. Todo el tiempo están diciendo que todo está muy bien. En esta pandemia, Duque tiene ahora todos los días hasta ahora un programa de televisión obligado en los canales nacionales. Mi mamá ya no puede ver sus novelas, donde está diciendo que todo está perfecto y que todo está muy bien. Y donde está y solamente está hablando del COVID. Entonces creo que lo que quieren es demostrar que no son tan ineficientes. Yo no sé si están ocultando pues los asesinatos de los líderes, pero en los últimos 3 meses hemos tenido 13 masacres en Colombia. Masacres de jóvenes, además. O sea, han estado matando a jóvenes. Lo que pasó el 9 de septiembre en Bogotá, que pues la gente se arrebató porque habían asesinado a los policías a una persona, pues absolutamente grave. O sea, nunca en Bogotá, desde el Bogotazo que fue en el 48 cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán, habían matado la policía a 13 personas en la capital. Entonces, con una amiga que es del Cauca, ella vive en el Cauca, de hecho es concejal de allá, del Partido Verde. Con Marta hablábamos y ella decía, es que si pasa en Bogotá, ahí sí nos duele. Pero si pasa en la Colombia Profunda, entonces no pasa nada, porque los bogotanos somos gente muy extraña, somos absolutamente aburridos y cuadriculados y no sé qué, pero lo que pasa en Bogotá, pues Bogotá puede alborotarse en 5 minutos y hacer, no sé, que pongan toque de queda por las noches, mientras que pero si pasa en otros lugares, a nadie en este país le importa. Es como que estamos acostumbrados a que maten gente. Entonces es muy difícil y es muy duro, y yo sí creo que si están ocultando cifras es para no mostrarse como los ineptos que son. Este gobierno es absolutamente inepto. Creo que estamos pasando por una pandemia en el peor de los mundos. Entonces, pues bueno, eso es lo que dio la tierrita por ahora. Vamos a ver si nos da algo mejor después. ¿Quién asesina a los líderes sociales? Uy, juepucho. Esa Quizás es pregunta está difícil. tonta, Siento pero que lo
Yo creo que la asesinan el Estado y las mafias. El Estado, las mafias y el paramilitarismo. También no hay que negar que el ELN está haciendo lo suyo, porque hay un problema estructural con los helenos en este momento, y es que sus mandos están por fuera y los jóvenes que están reclutando no tienen ningún tipo de formación política. Y no entienden que uno no asesina a un líder social, que uno no asesina a un excombatiente de otro grupo, y están haciendo cosas que no tienen ningún sentido político. Es decir, no, estos chicos nuevos no tienen formación política, entonces van matando al que se les da la gana solamente porque lo miraron mal. Y eso es un problema de formación. Pero adicionalmente creo que efectivamente el Estado está asesinando. Yo, por ejemplo, no estoy tan segura de esas versiones que dicen que a los exintegrantes FARC los está matando la disidencia. Seguramente en algunos casos sí, pero yo creo que, pues no creo que sea así, no sé, puedo equivocarme de pronto, pero creo que es como, yo creo que a este país lo está asesinando el narcotráfico, realmente, y el negocio en este momento. Eso es lo que está pasando. El narcotráfico, la minería ilegal y como todos los grupos que están viviendo de eso. La última pregunta, y ya tenemos que ir cerrando, pero vos te definís, y en la biografía que me mandaste en la presentación, dice líder social, te definís como líder social bogotana. ¿Tenés miedo? A veces, yo creo que ya menos, pero por ejemplo, yo siento que mi teléfono está chuzado. Que no nos escuche. Ya, igual hay que saludarlos, pero a veces sí, además por el trabajo que desempeño. Es decir, más que por ser líder social en la localidad de Kennedy donde vivo, yo creo que además yo hago cosas absolutamente light, entonces me gustan los murales y trabajo con raperos y hago cosas por mi comunidad de otro tipo. Entonces, no sé, ayudo con una huerta o participo en jornadas y charlas o ayudo a organizar cosas o hago festivales, y estas son cosas que no le caen mal a nadie. En mi comunidad, por ejemplo, pues eso no me genera temor. A mí lo que me genera temor en este momento, y creo que a mí, a mis compañeras de trabajo, la mayoría de las personas que trabajamos en la reincorporación somos mujeres, eso debería venderlo más el gobierno, es nuestro trabajo. Es un trabajo además que hacemos con todo el amor del mundo y la dedicación y la pasión. Yo no soy de FARC, pero yo estoy convencida del acuerdo y de que eso es lo que tengo que trabajar y defender. Me han ofrecido trabajo en otros lados y no he querido irme. Y a mí lo que me da miedo es mi trabajo. Es que uno vaya, pues a mí me tocan unas zonas muy difíciles del país, y es que uno vaya a ir a hacer un trabajo con la comunidad y pase algo. O que las personas que nos dan las orientaciones a nosotros para el trabajo, que son firmantes del acuerdo además, pues les pase algo, pues porque además ya hay un aprecio, ya hay un, o sea, si no nos conocíamos antes, pero ahora nos conocemos mucho en el trabajo, pues a mí eso me da mucho más miedo. Mi trabajo comunitario no, la verdad, porque es muy light, es algo que le gusta a todo el mundo y que no genera tantos problemas, pero lo otro sí, el trabajo, el tema laboral, que además ahora se está volviendo parte de mi vida, porque es algo que hago con pasión, y yo creo que siempre había querido trabajar en este tema, y pues está la posibilidad. De hecho, hoy estoy cumpliendo 2 años en el equipo, y sí, creo que eso es lo que me da miedo. Me da miedo que una de mis mejores amigas vaya en este momento en un carro para Cúcuta a una reunión y que le pase algo. Eso me da miedo. Mi compañera de cigarro, además. Fuerte. Bien, acá te ponen cuiden a Swan, hashtag cuiden a Swan. Así que bueno, Swan, te agradezco un montonazo por este rato. Ya nos faltará ocasión para volver a encontrarnos, para seguir conversando este tema, que es muy importante. Y para decirle a toda la gente que nos está viendo que a partir de mañana ya pueden encontrar este vivo en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de La Lógica del Encuentro. Pueden ir ahí a buscar
nuestros vivos anteriores también. La semana que viene tenemos otro vivo el día miércoles a las 19 horas de Uruguay. Y que también tenemos un blog. Bueno, vamos escribiendo cositas también, y que en algún momento quizá, sé que andás como con poco tiempo, pero siempre invitamos a todos los invitados a ir ahí después. Así que bueno, muchas gracias, Juan. Nico, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, por a los que están conectados, por no estar viendo el partido. Vayan a tomar cerveza y a ver fútbol. Eso, un abrazo. Listo, un abracito. Chao, Nico. Gracias. Bye.